Buenas noches, cordial, afectuoso saludo de paz y bien. Otra vez la continuación del tema infección respiratoria aguda, más en alusión a lo que tiene que ver con la pandemia COVID-2. Entonces, decirlo claramente, estamos, como les dije la vez pasada, estamos frente a una verdadera pandemia. Esto no es un juego, esto es una realidad. Colombia está disparada en los casos. Decir claramente que en este momento cualquier persona en Colombia puede ser portador del COVID-19. Decirlo también que no hay mucha diferencia entre el COVID y las otras formas de gripas estacionales, y que el porcentaje de pacientes que se están complicando y que están falleciendo, si bien no es tan alto en una población, en un volumen poblacional tan importante, termina desbordando los servicios de salud. Diagnóstico, claramente el diagnóstico, por favor. El gold estándar sigue siendo lo que llamamos la PCR o reacción en cadena de polimerasa, que es un examen que básicamente detecta el número de copias de RNA, que es el virus, y la multiplicación de ese número de copias. Ventaja, digamos que es una prueba que tiene buena sensibilidad, buena especificidad, relativamente aparece rápido, pero puede ser negativo en los primeros días, digámoslo así, y se hace negativo después del 14º día. No lo vamos a detectar en el aspirado nasofaríngeo. La muestra se toma de acá. Recuerde que Colombia ya cuenta con más de 80, creo que, laboratorios en el país. Se están tomando 25 mil pruebas y definitivamente ese es el gold estándar. ¿Qué tenemos también? Las pruebas rápidas o anticuerpos IgM e IgG. Gran problema, no son diagnósticas, son más bien para tamizar, para determinar qué está pasando con la inmunización. Pero recuerde, los primeros 7, 10 días negativo, después del día 10 o 11 se hace positivo el IgM y después del día 14, 15 se hace positivo el IgG y queda positivo el IgG en el tiempo. ¿Qué está pasando? Un gran porcentaje de los pacientes no está apareciendo positivo, dan negativos falsos y en otros dan falsos positivos porque hacen reacción cruzada con los otros coronavirus. Entonces ahí tenemos un gran problema. Entonces no son prueba diagnóstica, por favor, debe ser claro, no son la prueba diagnóstica y definitivamente el gold estándar es el PCR o reacción en cadena de polimerasa. La sensibilidad de la PCR está bajando en las poblaciones que tienen baja prevalencia y es más alta en las poblaciones que tienen alta prevalencia. Las pruebas también rápidas, los anticuerpos, que son la respuesta del organismo al virus, también tenemos, dependiendo si el paciente puede ser asintomático, dan menos positivos y, como les digo, hay un porcentaje poblacional que no muestra y hay otro que se hace negativo. No sabemos qué está pasando, si hay inmunidad a largo plazo o no. Para terminar, ustedes quieren que esta sociedad siga cambiando, tenemos que nutrir la familia, tenemos que hacer que la familia sea la verdadera célula, unidad funcional y estructural de la sociedad. Ame sus padres, ame su madre, ame sus hermanos, mantenga esa unión familiar, que eso es lo que nos va a hacer diferentes y a rescatar lo que tanto se ha perdido en esta sociedad. Muchas gracias.